Nace con un compromiso de la entidad que ve el tema de transporte en Suecia, en todo el tema del tránsito en Suecia, y que nace a consecuencia de un accidente que consternó Suecia en los años 90. Esta iniciativa hizo que el gobierno sueco y las entidades que tenían que ver en todo en lo que respecta a la seguridad vial, pues tomen un rol protagónico, que hoy día se ha diseminado en muchos países y en muchas ciudades. Pero paralelo a eso, la industria minera también toma ese reto, toma esa palabra, justamente para poder enfocarse en eliminar los accidentes mortales, ¿no? Hay entidades que promueven la eliminación de accidentes mortales en la minería, como el ICMM, y una serie de empresas mineras que están comprometidas en esa línea, y una de las cuales es Minsur. Yo creo que Chile nos saca mucha, todavía tiene mucha ventaja, porque ellos tienen una actividad minera bastante más desarrollada, diría yo, y también tienen, creo que, instituciones más consolidadas en materia de seguridad minera. Plus, es una empresa de transportes que nos presta un servicio, y empresas mineras, y consideramos que tiene un gran compromiso también y viene desarrollando mejoras significativas en materia de transportes de personas en las rutas que ellos tienen concesionadas o tienen asignadas.